Chihuahua, el primer estado de la República que regresa a semáforo rojo por el COVID-19. No es poca cosa, porque además, desde allá, el gobernador Javier Corral le ha tirado con todo a la campaña, al plan del gobierno, sobre todo después de los encontronazos por el tema del agua. Pero que no se nos olvide, y si no lo saben, que lo sepan los mexicanos, que en Chihuahua el secretario de Salud, sin demeritar a nadie, es contador. Y usted ha sido una voz crítica y ha dicho que se necesita un experto, por lo menos un médico en la Secretaría de Salud del Estado. Pues sí, hombre, ¿cómo vamos a poner a manejar la salud de las y los chihuahuenses por alguien que no es profesional de la salud? Lamentablemente, Corral nunca reconoce su firma. En el caso del agua, donde aceptó que Chihuahua pagara una parte de lo que correspondía para el tratado, negó que hubiera firmado en México en la Secretaría de Gobernación y también negó con el Colegio de Médicos el compromiso que hizo en su campaña a la gubernatura de Chihuahua. Él se comprometió a que habría un profesional de la salud al frente de esta secretaría. Y bueno, pues lamentablemente no es una persona que firma y luego se le olvida que firma o que da su palabra y no tiene palabra, pues. Entonces, creo que el tema, aparte de esta mala decisión, tiene que ver con que no ha estado ocupado en gobernar su estado. Él está ocupado en buscar reflectores nacionales, en buscar la manera, pues, de llamar la atención a nivel federal, porque tiene aspiraciones políticas, quizá quiere ser presidente nacional del PAN o candidato presidencial en el 2024, y pues para él los problemas de las y los chihuahuenses pasan a segundo término, no son relevantes. A él lo que le interesa es ganar reflectores nacionales, y por eso ha sido mi crítica fundamentalmente, es decir, ser el único estado de la República en rojo y tener al gobernador peleándose todos los días o echándole críticas sin fundamento al presidente de la República, pues no es algo que nos ayude, que le ayude al Estado con todos los problemas que tiene el Estado de Chihuahua.